tradicional provincia de la antigua Persia vivía Aladino y su madre. Cierto día, un hombre de aspecto inofensivo se le acercó. Era un mago venido de Egipto. «Dime, chico, ¿no eres el hijo de Mustafa el sastre?» Aladino contestó. «Me extraña que pregunte por él, si falleció hace muchos años». «¡Oh, qué desdichado soy! Debes saber que soy el hermano de tu padre. Toma estas dos monedas de oro y llévalas a tu madre. Dile que esta noche iré a cenar con la familia». Llegó el mago. «¿Y tú, a qué te dedicas?» El muchacho avergonzado no supo qué contestar. «Estoy seguro que te gustaría ser comerciante». «Claro que sí», le dijo Aladino. Salieron temprano, fueron caminando rumbo a la ciudad. El mago sacó un frasquito, arrojando a las llamas un incienso misterioso. Le dijo que al final del jardín había una lámpara que debía traerla. Cogió y retornó a la entrada en donde su falso tío quería que le entregara la lámpara antes de salir. Aladino no lo hizo. El mago con rabia tapó la cueva. Aladino se quedó encerrado. Sin querer, frotó la lámpara y apareció un personaje gigantesco. «Mándame y obedeceré», dijo. Entonces Aladino ordenó: «Quiero que me lleves a la casa de mi madre». Y antes de que hubiera terminado, estaba frente a ella. Otro día, Aladino vio pasar a la princesa quedando prendado de ella, pero el sultán le dijo que le daría la mano de su hija si traía 40 esclavos. El genio cumplió el mandato. El sultán, dirigiéndose a la madre, le dijo que le comunicara a su hijo que quedaba concedida la mano de su hija. Por aquel tiempo, el mago tramó quitarle la lámpara, para lo que, aparentando ser vendedor de lámparas, ofrecía dar 10 lámparas nuevas por una vieja. Las esclavas, pensando que era una ganga, le preguntaron a Badrul Budur si podían canjearla. Ella dio permiso. El mago, para vengarse, trasladó el castillo y riquezas de Aladino, secuestrando a la princesa. Pero él, con la ayuda del genio del anillo, logró recuperarlo todo. Moraleja: sigue los dictados de tu corazón, permanece fiel a ti mismo, pues no necesitas convertirte en otra persona, solo ser tú mismo. Y termina aquí este cuento. Uno nuevo llegará cada sábado para disfrutar. Dime si te gustó. ¿Qué quieres que agreguemos? Suscríbete a nuestro canal, comparte y no te olvides de tocar la campanita para que vengan otros más.